to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew. Oh no, ya me tengo que levantar y tengo tanto sueño todavía, pero no me puedo quedar más tiempo porque si no los niños van a llegar tarde a la escuela. Siempre me fijo la temperatura de afuera para saber si los tengo que abrigar mucho. Estoy tan dormida que no veo nada. Buen día, Sofi. Buen día, Alex. Ya es hora de levantarse. No quiero ir a la escuela, mami. Está todo nublado y seguro va a llover. Pobre de mí. Me voy a mojar. Y si me mojo, voy a tener mucho frío. Y después también me voy a enfermar. Mejor me quedo durmiendo, mami. No, no, Alex. No va a pasar nada de eso. Vamos, tienes que levantarte ahora. Oh, no, mami, por favor. Por favor, no, Alex. Vamos. Ay, no me lo hagas tan difícil, por favor. Y tú, Sofi, también. Tienes que levantarte ahora. Bueno, yo voy primero al baño. No, 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 me estoy haciendo encima. Déjame entrar a mí primero. Mami, que me deje entrar a mí primero. Sofi, apúrate. Deja de molestarme, Alex. Bueno, te voy a dejar de molestar si te apuras. Rápido, Sofi. Bueno, ahora que ya están todos levantados, iré a preparar el desayuno. Tengo muchas ganas de tomar algo calentito, pero será mejor que primero prepare el desayuno para los niños porque ellos tardan mucho en tomarlo. Yo lo tomaré más tarde. Lista, mami. Hasta me puse el uniforme, mira. Pero Sofi, no puedes ir con el pelo suelto a la escuela. Sabes que en el reglamento de la escuela dice que hay que ir con el pelo atado. Mis amigas no le hacen caso al reglamento y van con el pelo suelto. Bueno, Sofi, pero tú no tienes que copiar todo lo que hacen los demás. Sobre todo si se están portando mal. Oh, mami, ufa. Pero ¿qué pasa que tardan tanto en venir a desayunar? Llegaremos tarde si siguen así. Buenos días, cariño. Buenos días, Kevin. ¿Tomarás un café? Sí, tomo algo rápido y luego me voy. Yo me lo preparo para que tú mientras puedas levantar a Flor. Ok, genial. Muchas gracias. No tienes que agradecérmelo. Buenos días, Flor. Oh, lo siento por despertarte tan temprano. Pero tenemos que llevar a tus hermanitos a la escuela. Oh no, ¿la hora qué es? Espero que hayan terminado. ¿Ya están listos? ¿Por qué están todos con los celulares? No deberían ponerse a mirar el celular a esta hora. Llegaremos tarde si no se apuran. Yo ya había terminado, mami, pero te estábamos esperando a ti. Oh, pero bueno. Mami, ¿puedes manejar más rápido? No, Sofi, lo siento, pero no puedo manejar más rápido. No está permitido ir a alta velocidad en la ciudad y además es muy peligroso. Pero papi el otro día iba más rápido, mami. ¿Cómo que iba más rápido? No debería manejar más rápido. Sí, mami, y además iba hablando con el celular. ¿O no que eso no se debe hacer? Yo le dije a papá. ¿Cómo que iba usando el celular en el auto? Ay, Dios mío. Tendré que hablar muy seriamente con tu padre. No puede arriesgar su vida y la de los demás por un celular. Mami, te está sonando tu celular ahora. Bueno, pero Sofi, ya sabes, no puedo atender ahora. Estoy manejando. Era para ver si estabas atenta, mami. Adiós, Sofi. Adiós, Alex. Presten mucha atención a lo que enseña la maestra. Sí, mami. Adiós, mami. Flor,
¿Estás lista para ir a jugar con tus amiguitos? No. ¿Cómo que no, Flor? La guardería es súper divertida. Jugar con amiguitos, amiguitas, además también cantan, pintan. Es súper genial. Adiós, Flor. Diviértete mucho. Bueno, ahora me quedan casi 4 horas para trabajar. Será mejor que no pierda el tiempo para que pueda hacer algo. Oh no, ¿por qué me están llamando desde la escuela? Espero que no haya pasado nada malo. ¿Hola? Sí, soy yo. Ok, voy para allá. Y cuando le dije que se atara el cabello, me contestó que en el 2024 la gente se puede vestir y peinar como quiera. ¿Qué es esa forma de responder a una maestra? Sophie, pero si te habías atado el cabello en casa, ¿por qué estabas con el pelo suelto en la escuela? Bueno, es que no me gusta atarme el pelo, mami. Pero Sophie, para algo están las reglas. Debes cumplirlas. Va, mami. Bueno, Sophie, espero que mañana vengas con el cabello atado y el uniforme como corresponde. Sí, mami. Ay, Sophie, me haces pasar vergüenza. Como si no te lo hubiera dicho. Ya sabías lo del cabello. Lo siento, mami, pero esa regla de la escuela es antigua y no tiene ningún sentido. Ay, Dios mío. Oh, no, es la maestra de Alex. Espero que no le haya pasado nada malo. ¿Hola? Sí, soy yo. Ok, estoy cerca de la escuela, así que voy para allá. Su hijo se cayó adentro de un balde de agua. ¿Cómo que se cayó adentro de un balde? Bueno, más bien era un fuentón. Bueno, es que un niño me empujó en el recreo, mami. Yo no tengo la culpa de que justo había un balde de agua cerca. No, tranquilo, Alex. No es que te estamos retando por eso, pero debes ir a tu casa a cambiarte. Estás todo mojado y te enfermarás. ¿Por qué me suena lo que está diciendo la maestra? Te lo dije, mami. Hoy me iba a mojar y eso hará que me enferme. Pero me insististe que venga igual a la escuela. Pero Alex, me dijiste que era porque iba a llover y hoy está soleado el día. No tiene nada que ver. Un momento, Alex. No te habrás mojado al propósito, ¿no? No, mami, te lo juro. No fue al propósito. Eso espero. Oh no, la hora que es y no pude trabajar ni hacer la comida. No pude hacer nada. Hola, cariño. ¿Qué hay de rico hoy para comer? Hola, Kevin. Bueno, la verdad es que no pude hacer nada todavía. Tuve un día súper complicado. No te preocupes, cariño. Podemos comprar unas empanadas hechas. No podemos controlar las situaciones inesperadas que nos suceden cada día, pero podemos buscar soluciones, ¿no te parece? Ay, mi papi es todo un poeta. Genial. Pasaremos a comprar unas empanadas luego de ir a buscar a Flora a la guardería.